Esta es una muestra artística y de derroche de energía. Así como ellos, el Movimiento Juvenil por la Inclusión y Democracia hizo público su apoyo al proyecto de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Es inolvidable para cada uno de nosotros porque se escribe una historia más como la juventud que está reunida a favor de un cambio para cada una de nuestras vidas. También sorpresivamente en este mismo evento, la coordinadora estudiantil salvadoreña también se adherió al FMLN. Como estudiantes universitarios sabemos que nuestras ideas y propuestas en materia educativa están reflejadas en ese programa que muy bien han llamado El Salvador Adelante. El candidato a la vicepresidencia, Óscar Ortiz, asumió los compromisos con los jóvenes. Con el apoyo, el acompañamiento y la participación de cada uno de ustedes, vamos a conducir en los próximos 5 años al país por el desarrollo, la prosperidad, a nombre de este servidor y de nuestro futuro presidente, Salvador Sánchez Serén. El movimiento juvenil asegura que ven como mejor opción la propuesta FMLNista. La hora cero para el día de las elecciones presidenciales se acerca cada día más y el FMLN asegura, con estas y el resto de adhesiones, ganar en primera vuelta. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.